We'll be right back.
Parece que ahora sí estamos de vuelta. Dígame si se escucha bien o se escucha mal. ¿Tengo que subirle o no tengo que subirle? Por favor, ayúdeme. Algunos de los que están en el directo, ayúdenme, por favor. Okay. Le voy a subir aquí. Dígame si se escucha. Bueno, nos vamos directamente aquí. Tengo que verificar que todo esté bien. Que ahora no. Vamos a detener esto. A ver, dígame ahí. Okay. Okay, parece que ya estamos en Kino Fighters 14. Voy a bajar el volumen porque no quiero que se mezcle con el audio. No tengo que estar. Lo vamos a tener ni al 5, así como en el 3. Obviamente está en modo ventana. Lo podemos poner el borde de ventana. Pero preferí así, estamos sin estos filtros. Porque si no, el juego se me va a poner feísimo. Feísimo en letra mayúscula. Aix, muchas gracias por ese seguimiento, muchacho. Qué bueno que te esté gustando este directo, que hace un momento lo comencé. El audio del juego se escucha para yo verificar. Si necesito subirle un poquito a 60, lo voy a dejar en 70. Sí, lo voy a dejar en 70. Y tengo que estar lo más cerca posible. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver, voy a revisar un momento Discord. ¿A quién más voy a enviarle? Porque ya le envié demasiado. Ya se lo envía a Yoheka, la señorita Sio, posiblemente. Ok, espero que no le dé Grinch. Bueno, vamos a comenzar con el último juego aquí para todos ustedes y ya terminar. Antes de comenzar, vemos toda la galería aquí.
del juego ya desbloqueada, por simple y llanamente de que he jugado en línea ya varias veces. Lo que antes se mostró en el tráiler oficial, todos los elementos de del juego acá, el artista Shinkiro y sus ilustraciones aquí para la franquicia. Este todavía sigue siendo 96. Ok, todo el arte de Shinjiro está valiendo la pena. Aquí no mucho el de León así. Me gusta cómo fue el trazado realista. La pareja ideal. Sí, de parte de Shinjiro. Todo es de parte de Shinjiro, que fue el ilustrador. Ok, ya va pasando 97, le rompieron un diente. Creo que este era para una revista. Ya va pasando 97. Lo cual es un arte. Este es el arte que pusieron para la Sega Ring, para la Sega Saturn. Ok, esta es de la PlayStation, no me gusta. Aquí ya es otra cosa. La 98. 98 Ultimate Match. El arte promocional. Este podría ser de la 99. Está bien ilustrado. 2000 posiblemente. Son artes que no se han mostrado últimamente. Este se ve como que muy raro. Ok. Este nunca lo habíamos visto. O nunca lo había visto. Aquí a partir de aquí es el arte del COF 2000. Como habíamos visto. Todo relacionado con el 2000. El 2002 Ultimate Match por Hiroaki Samura. Este, el traje de Athena. No, me gusta este. Sí, no te lo perdiste. Hola, Sampai, ¿cómo andas? El arte del 2000. Yori, este es de Fallas R, 2003. La versión de PlayStation 2 de Orochi Saga. Me gusta cómo le hicieron. 98. Otro arte. Del 99. Era 96, 95. Creo que a partir de aquí. Por categoría. Estamos en las ilustraciones especiales, los posters. Ya sabemos, los posters de 95, 96, 97, 98. Del vanilla, del 98. De la 99, que se ve súper. Esa es la portada que sacaron para la PlayStation 1. De la Neo Geo CD. Está muy chévere el de la Neo Geo CD. Eso es para la Dreamcast. La portada de la 2000. Otra vez. Dreamcast. 2002 Vanilla. Este fue para la PlayStation 2. Voy diciendo. Este fue para la Dreamcast. Portada PlayStation 3, posiblemente si estuviera como que en venta, aunque de verdad esta portada salió para PlayStation. Está notando
el 13 que todos conocemos de Arcade. Aquí terminó la parte de posters. Los iconos. Como ya recordarán, estos iconos del 13 estuvieron presentes. Todos estos, principalmente este que me mata de risa. Muy bien. Esto lo estoy haciendo antes de comenzar. Este está súper chévere. Una ilustración. Para ponerle el sticker en el servidor. Todos y cada uno. Ahí Diosito con Saiki. A ver. Este me gusta más. Ok. Los Mr. Karate, Saiki, los Chibis. Me gusta el de Elizabeth. El de Iori está un poco extraño. El de K no tanto. Muy bien, muy bien. Esto está muy raro. El de Bana mucho, el de Mai. El de Maxime está como que un poquito controversial. Mukai, Raiden, Ralph, Piel Morena, como que uy, se la salió un poquito. Robert, Ryo, Shen, Takuma, ya un poquito más anciano. Terry, Vice, Yuri, King. Y ahí ya empezamos por... Aquí ya serían las categorías de las películas. No las voy a mostrar porque ya sería de acuerdo a su gusto y se dañaría el proceso. Los sonidos ya saben. Las voces, sonidos del sistema, las canciones, con las cuales se pueden desbloquear jugando. Brutalmente. Suceso de la canción de Najat. De Parisaka cuando se enfrenta con Iori clásico, lo mismo al revés. Y las ilustraciones especiales, aunque nos faltó, sí, no nos faltó nada. Esto ya será con los equipos especiales, como lo pueden ver acá. Lo mismo este, me gustó bastante. Los de Lucky Servers Team. Está Alice, Muy Muy y Love Heart contra Burst. Referencia. Bueno, no sé qué referencia está por ahí, me lo dicen en los comentarios, por favor. El equipo ninja. El equipo de los maestros. Gang Il, el maestro Tung y Ching. El equipo de los tigres. El equipo de los dragones. Constituido por Muy Muy, Ryo y Kensu. Los equipos misteriosos. Hein, Luon y por supuesto el Kukri. Esto ya es el equipo de los pajaruchos. Dios mío. El equipo del cabello largo está hermoso, tengo que decirlo. Y de ahí nomás hasta acabarse. Entonces vamos con el equipo Kano. En esta ocasión el personaje de Shure es el protagonista, así que vamos a elegirlo. Ahora sí. Que ya comenzamos. Comenzamos excelente.
Vamos a reventar.久しぶりです、丹先生。うん。見たところ修行を怠らずに精進しておるようじゃな。感心感心。ではちょいと修行の成果を見てやるとするか。はい。それでは参ります。 Vamos a darle con todo. Ya verás por qué. El maestro. Gracias. Aunque sí voy a necesitar el apoyo de todos los comentarios. Cuando ya llegamos al final. Bajarle la resolución.
Ay, me falta un logro por sacar, que es ganar 100 veces el 1 verso. Combo. Se viene para el clip.
Sí, me cubre muy poco. Vamos a ver qué es lo que hizo. ¡Ay, justito! ¡Sí! ¡Yarzo, mete! ¡Onkide, coyo! ¡Shun-chan, to tadakau hitsuyou naku nai! ¡Sonna wake ni wa ikanai daro! ¡Tashika shugyou de wa ore no makekoshi datta na! ¡Bu-bu! ¡Sonna koto yori issho ni ohirune shiyou yo! ¡Itte ro! ¡Sukunaku tomo ore wa! ¡Round 1! Ready, go! Yo, Eja! Yotto! Yo, Yotto! Eja! Eja! Uriya! Eja! Eja! Yotto! Yo, Otto! Eja! Yotto! Yo, Eja! Yotto! Huh? Huh? Nai la! Eja! Yotto! Uriya! Eja! Yotto! Huh? Yo, Otto! Eja! Yotto! Huh? Yo, Hey! Eja! Yotto! Huh? Yo! Eja! La hija no se aguanta. Perfect victory. You win. Perfect game. No se aguantó. Round 2. Ready? Go. Sí, está al máximo. Vaya. Godlike. You win. Round 3. Ready? Go. Pelea de dormilones. Y así lo acabamos. ¡Winner! Order select.
セクシー。Uy, parece que hay lag. Hay lag de... ¿Quién está viendo pendejadas? Lo va, es que este es Salazar. Dios mío. Al menos le frené. La otra. ¿Qué dicen? ¿Quieren que ella vuelva a salir en el...? ¿Qué dicen? ¿Que ella quiere que vuelva a salir en el...? ¿En el 15? Oh. Obvio.
nada que ver con alguna de KOF. Es similar a Raven de los Jóvenes Titanes. Order select. Al principio la querían como que poner morena por la piel, pero decidieron ponerle blanca. Prácticamente es una Lisa. Vamos a seguir esa rutina. A tocar a acorralar casi todos los personajes, no hay otra. Ah, principalmente este. Maldito rostro. Oh. Me la hizo tremendo. Hay gente que utiliza ese personaje en este juego. Que hay que tenerle un cuidado tremendo. ¿Tan roto estás? Sí, tan roto. Se me fue casi. Yeah.
お、voy a aplicar servicio. Lo siento, pero voy a aplicar servicio. Continue. A ver, este... sí. No, sería una barra. Member select. Order select. Ojo con las palabrotas, hombre. Vuelvelo a escribir, pero sin esa palabrota. Está el automod. Date. Continúe. ¡No! ¡Ah! Plantear la estrategia. Ya tenemos barras llenas. Por algo no lo utilicé. Final round!
de otra escenografía. Sí, let's go. Let's go. します社長。いいとこだったのに。失礼します。大会の途中経過です。おお、どれどれ。ああ、なるほどね、うん。現時点での視聴者数はなんと25億人を超えております。久しぶりの KOF 開催となりますが、過去の大会同様、今回もハイレベルな大会となっております。おお、そうでなければ。必死こいて開催権を得たりせんや。25億か。まだまだインパクトに欠けるな。決勝までに200億達成しろ。実はアメリカ国税調査局の推計では現在の総人口はおよそ70億人となっておりますが、いかがいたしましょうか。失礼だぞ常務。やはりチームを組まれた方が良かったのでは。無用な心配だ。手から火を出すマジシャン風情などに負けるわけがない。ああ。俺が雇った専属チームがいるだろう。例のネス…ネフ…ネ…ネ…ネ…ネ…え？元ネスツのシルビーがどうか。ああ、あいつらのチーム、すげえじゃねえ。決勝で俺とやり合うのはあいつらで決まりだな。しかも俺はあいつらより1億兆倍強い。Lo siento por eso, pero lo tengo ahí es para simplemente que haga este video. Pero igual, tú, si tú ya jugaste el 14, no tienes problema.失礼しました。よし、そろそろウォームアップ開始だ。行くぞ、部長。はい。あ、caray。あ、caray、この、nos vamos con Japón。nos vamos con Japón。El Pornare。contra el maestro Roshi. どこからでもよいぞ。 Round 1. Ready? Go! Fight! To say now! Shoo! Malditas patadas eléctricas. Shenbuken!Se defiende mucho. Es la que empecé con ataque. Round 2. Ready? Go! Well done! You win!
¿Quién está viéndonos en el Twitch? Bonita estrategia. Que para todos los personajes hay que aplicarse. Cada persona tiene su estrategia. Me lo picó eternamente. A dormir. Que quiera almadas, porque yo tengo unas de este muchacho. Vamos a dejar este de primeras. Tanta bola de grasa o de arena me molesta. Le hice gastar una barra. Aiki, eso sí es cierto. No, es él. ¡Ay, ay, ay! Esto se pone caliente. Se pone very caliente.
Que alguien llame a la policía. Well done. You win. Se pone vertical. Mian también es una excelente peleadora en este juego. Obvio, es chica. ¿Qué pensabas que era hombre? No. ¡Ay, la regué en la estrategia! Amigo. No ve la diferencia entre un hombre y una mujer, este Zampa, oye. Le voy a enviar. どこからでも良いぞ。ラウンド1。レディー。ゴー。旋風拳。旋風拳。ゴー。ショーハ。旋風拳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 。旋風
Shadow Kick!
Bueno, por 3 segunditos te cargo la vida. Vamos a querer llegar al final, ¿no? Round 3. Ready? Go! Estoy quitando barras para que no me esté molestando cada rato. Principalmente eso. Oh, ese combo. Mala idea. Aunque ya es último personaje. Y caballeros, tenemos a la Sugar Mommy, la Blue Mary, la fanática de Territ, Alice, y el nuevo personaje de esta entrega, Nelson. Vamos a seguir con la misma estrategia. Ay, apaga. Vamos a ver si me andan troleando con eso. El escenario de Mónaco. Es
Mónaco. Al menos cargamos barra. Barra innecesariamente. Cargue barra. Ya me lo estaba imaginando. Este sí me toca hacerle todo. Le Champion. Solo los de algunos ataques que son de cerca. Damas y caballeros, con ustedes el escenario de Super Antonio Danera.
Order select. Muy presentable. Demasiado presentable este Antonov. Y más por la canción de que tiene. Es una referencia a los luchadores de la WWE. Y no me estoy refiriendo a referencias dentro de la misma franquicia, sino tanto como el escenario y tanto como el personaje en sí. Aunque parezca el Mr. Satan del pop. Entero. Esa idea es bastante gratificante. Pero miren la cantidad que le bajé en una primera ronda. Es si no me quedé con los brazos cruzados. Quítame lo que sea, pero yo le quito más. Planteando estrategia. Meiten es un cinturón de toro. の中に宿るものが俊英の力を奪おうとしておるのじゃ。俊ちゃんの力があいつと共鳴してるの。タン先生、アンズルな弟子たちよ。こやつらに任せておけばよい。おい俊英、メーテン、タンフルーの最後の弟子は伊達じゃないってとこ。そこであぐらかいてみてな、俺たちの優勝をな。 大変なことになってまいりました。これは一体どういうことでしょうか。突如目の前に現れた謎の現象、
なんと徐々に人の姿に変化しつつあるようです。この状況を我々はどう理解すればよいのでしょう。全世界の皆様、 AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えしております。Muy bien, último jefe. Sí, te hace recordar el estadio de Gwenix en Gwenix con T. Con T. Es con T. Para el IQ. Se puede equivocar, pero hay que aprender un poquito más de español o de literatura. A ver, me va a tocar enviarles. Es lo siguiente. Vamos a darle. Último. Doko kara demo yoi zo. Round 1. Esto sí hay que tener cuidado. Kochi ja. Kochi ja. Sus ataques puede que sean un poquito lentos, pero son fatales. Oh, como eso. Incredible. You lose. Y me pregunto, ¿qué tiene que verse en esto? Hay algo que no me cuadra. ¿Qué pasó con eso? I've never seen a fighter like this. You lose. Jugar con jefes en un torneo es de tramposo. What? Esa hitbox no puede ser cierto. Oh. Perdón. Winner. Continue. Sí, revisiones. Member select. Ya hace mucho tiempo de que terminé este juego. Y ahora no lo estoy jugando tanto. No estoy jugando tanto por trabajo. ¡Ay! ¡Debí hacerle el fuerte! Es como una deidad indígena. Imagine 通りに動けよ。
これを。 Round 2 Ready Go! やっやっやっやっやっ砕けろ。あ、los golpes。 砕けろ。De dos golpes me dijo super Gobar. Y lo editó a toda costa. Ouch. You did it. You lose. ¿Te refieres al a Patrón? Al Patrón Converse. Hay pocas veces que funciona. Hay que saberlo plantear. Y ser tan inteligente para no tener que comerse todo eso. Oh. Continue. Member select. Order select. Converse, hay que tenerle super paciencia. Image dori ni ugoke wo. Round 1. Ready? Go! Terminarle la hizo, él la hizo. Oh, me paralizó. Esas manos, por favor. Eternamente. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Member select. Order select. どこからでも良いぞ。 Round 1.
Acabar con esto ya. Image dori ni ugoke wo. Ore. Ah, tengo que saltar para que no me hagan. Dios mío, a pesar de ser jefe, es un bendito. La rutina no funciona. Otra vez. Order select. Va a llegar un momento que siga. Solo tú, tranquilo. Va a llegar un momento que siga. Cargué barra. What? No te creo. Estoy del otro lado. No funciona el gancho. Boom. Pero sí funciona ese. No me iré sin pegarte la porra. ¡Ura!
princesa. De la semana. Y ahora sí, utilicemos el servicio. Voy a utilizar a este. Por muy poquito, sí, por muy poquito. Por un 1%, es 1%. Este escenario tampoco está optimizado. Tengo que presionarlo. Tiene todos los agarres. Por poquito. Se lo comió entero. ¡Nos vamos entero! ¡Let's go! の皆様、我らがチャンピオンが見事に勝利しました。アントノフ社長は無事です。社長も無事です。ヘリの音が聞こえます。おそらく救助の舞台かと思われます。全世界の皆さん、我々は生きております。このような状況の中、何お掃除か。キングオブファイターズをご覧の皆様、衝撃的な展開、激闘の末、新チャンピオンが誕生いたしました。それではスタジオにお返しします。 AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。さようなら。
Y con esto concluimos el legado. Damas y caballeros. Ah, ¿qué les pareció? Porque a mí me gustó este juego desde que salió en 2016. No lo puedo jugar porque no tenía PlayStation 4. En Steam me lo regalaron y le saqué el jugo lo suficiente, como pudieron ver. Ok. No lo habrá. No lo habrá, solo lo puse final. Tenía que terminar el legado de la 94 hasta el 14. Y es un camino demasiado largo. Sí, ya cuando salga. Déjenme, voy a poner aquí este. Sí. Hay un amigo que se lo va a comprar y le va a decir que si lo puede compartir que en streaming, yo con gusto, porque tiene capturadora de HDMI. Voy a verificar. Suena esa canción. Sí, como algo de la WWE. Es un cantante independiente. Te voy a poner cada uno. Ya tengo los videos listos. Solo falta que se almacene. Está en 720 a 60. Voy a poner a 60. Ok. Pues el logo de Antono todavía sigue en el 15. Con eso te digo. Todavía sigue en el 15. No sé por qué. Pero todavía sigue. Mr. Satan. Llaman el Mr. Satan del The King of Fighters. Ya espero un momento cuando termine. Ya vamos a pasar transición después de este.
Listo. Y aquí ya vamos a cerrar el jueguillo. Se demora mucho. Así vamos por las reacciones. Y por lo tanto, ahora sí en el canal de en vivo. Conectándome desde Discord y queriendo reaccionar con ustedes. Vamos a ver el primer video, que es el de Shunei. Vamos con esto de una vez. Vamos a tener que recapitular un poquito más esto. A ver, sobre algunos detalles que le voy a dar a Shunei. Pues a decir verdad, nos presentan algo que durante todo el desarrollo, durante todo el desarrollo vemos que sigue con lo de siempre, muy detallada la ropa de su anterior entrega, pero con los auriculares un poquito más profundizados. La sombra por igual. Ahí, lo que sí hace extraño es el boceto. Pienso de que la iluminación está bien. El único problema son las manos. Las manos están muy grandes. Está demasiado grande. El resto, digo, el resto del personaje en sí está bien elaborado para hacer un juego de pelea. Eso es lo que querían hacer para esta entrega. Vamos a ir con Meiten. Así para no aburrirlos a todos ustedes. Meiten-kun. よし、やるぞ。はい、はい、はい。うわ、いや。ほんま。よ、ちょ、行くぞ。よ、おい。よ、や。行くぞ。行きます。行きます。行きます。終わりだよ。 Ok, aquí sí voy a decir de que a Meiten le cambiaron muchas cosas. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Bueno, vamos a ver de nuevo. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Vemos que el cabello le ha crecido y se hizo una coleta en la parte de atrás. Y el escenario, no sé a qué se está refiriendo. Tenemos a la triste voz Seira Ryu. Pero tenemos el mismo problema de ropa. Mira cómo está la colisión. Y Dios mío, Senkei, ¿qué pasa contigo? Solo lo quieres poner así de bonito. ¿Qué pasa con esos grandes detalles que son intermediarios? Tal vez. Sobre lo que tiene en la almohada, eso sí.
Lo que ya estuve viendo, sí, ahí está lo mismo, está muy dinámico. No se pusieron las pilas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el último golpe es el décimo. Cool. Para terminar con el logo que se está yendo dos colores. Y de por sí. Ahora vamos con Benimaru. El Polnareff de toda la franquicia. Sí, eso es por irse al equipo con Shunei. Pero, ¿qué me recuerda? Vamos a ver. Aquí lo que estamos viendo es muchos detalles de la ropa. Vamos a quitar el silencio. Vemos de que la camisa es muy referente al Polnareff de JoJo's Bizarre Adventure. Aquí vemos cómo se ve en detalle Benimaru. Todo su esplendor dentro del motor gráfico. Y tenemos el escenario de la final. Hay algunos cameos presentes. Muy bien, el agarre de siempre. Lo que sí estamos viendo es el Spark cuando hace super. Que eso sí no me gusta tanto. El Raikouken. Aquí es cuando hace su climax, que es con el Shinuken finalizando con el logo de nuevo. Aquí nos avisan de que es el equipo Héroes. Y hasta ahí el video. Ahora vamos con Iori Yagami. Y por último, Joe. Muy bien, vamos por análisis. Siempre me gusta hacer análisis de esto. Y como podemos ver, el traje de Iori cambia bastante en cuanto a detalle. Pareciendo lo que, que esa chaqueta fuera cuero real. Y por supuesto, de cómo se ve muy bien. Takanori Hoshino es el actor de voz que hizo de Jack Atlas en Yu-Gi-Oh! 5D. Tenemos la patada de atrás. El proyectil de siempre. Quiero ver un pequeño detalle en el proyectil. Ok. Lo saca, pero es muy raro que no salga el proyectil mismo. Ok.
Gracias, Urreca. Y nos vamos directamente al a esto. Principalmente el estallido cuando... Sí, es que de hecho es el Nando Terriori. Aquí va lo interesante. Bueno, después de este le hace su clímax y se enciende despertando el disturbio de sangre. Y ahí vemos un poquito más el detalle de flamas, y aunque no me está gustando ese efecto, tiene que arreglarlo, tiene que de verdad arreglar eso, porque la iluminación es importante en un videojuego, es importante. Y terminamos con lo mismo, el logo, y con eso sería el de Yori. Ahora vamos con Shun, con Joe Higashi, con el que todos no esperaban, así que vamos a dar. Expectations. Aquí sí voy a tener que analizar a detalle todo esto. Bueno, vamos por el último. Entonces, vemos a Joe Higashi con una venda demasiado detallada. La pantaloneta también que dice Joe. Y de lo que tiene en el brazo por igual. Me recuerda mucho a Real Battle Fatal Fury, de verdad. Ahora se ve más empeñado a ser un personaje así. Bueno, ahí tenemos a Kozumito, que hace la voz de Joe. Ok, vemos los básicos. El agarre. Ok. Su patada. Ok, otro agarre. Es el mismo. La provocación mientras está aturdido. La patada hacia abajo, que se le extrañaba. El gran huracán. El efecto del tornado como que no me convence. Miren eso. Como que tiene que ser más opaco a la hora de lanzar los ataques. Vemos ahí otra referencia de Zombie. No, sí, es el del Real Bout. Mismo escenario, no ha cambiado. La técnica de siempre. Vamos a darle Super, la misma técnica. El gran Super Gran Huracán. Tiene problemas, el Super Gran Huracán tiene muchísimos problemas en detalle. Ok, otro y otro. La patada es deslizadora. Movimiento X. Patada y luego la patada del tigre. Combo. Y luego otro para rematarlo con X. El efecto del piso, como
Ya hace super. Aquí vemos que va, está contraatacando. Empatada y la otra, Lego haciendo movimiento X y deslizadora para rematar con Super Gran Huracán y el Super Gran Tornado, el Climax. Que la verdad, insisto, eso necesita opacidad tremenda. Ah, y un pequeño detalle que ustedes no se pillaron, es que cuando está caminando el piso cambia de forma. Si no lo vieron, lo voy a poner otra vez. Ok, también va para los otros jugadores. Y terminando con rompe las expectativas, con la humillación de siempre. Joe, eres un presumido, pero no tienes que ser tan así. Y en este término, bueno, muchachos, ¿qué les pareció? ¿Qué les ha encantado este legado? Porque a mí sí me ha encantado. Ahora sí estoy cansadísimo. Estoy re cansado de tener que jugar todo esto y terminarle una vez. Todos pensando que era Kyo Chizuru. ¡Ah, sí! En eso sí. Pero aún así estamos esperando el video de Hibiki de Samurai Shodown. Ay, vamos a poner música. Pero bueno, gracias por acompañarme hasta el final. Ay, fue tremendo. Tremendo esto. Gracias a todos ustedes. Gracias por seguirme. Y toda la vaina. Yo soy Hiragame98 para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima transmisión, que será en la encuesta que está en Discord. Chaolines.